Buenas noches, Aroma Lovers. Bienvenidos a Café Esotérico. Mi nombre es Pamela Ruiz y en estos programas nosotros vamos a comenzar a descubrir temas energéticos, integrales, esotéricos, humanistas. Sí, esos temas un poco más espirituales que realmente podemos conversar en este espacio que se llama así, Café Esotérico. Y hoy día yo estoy acompañada de Alberto Pérez Verano. Alberto, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, yo primero tengo que hacer la introducción a mi querido maestro, amigo, y de verdad también guía espiritual. Alberto y yo ya nos conocemos más de 15 años. Y lo bueno es de que si bien inicialmente nos conocimos por la aromaterapia, que bueno, para quienes me conocen, saben que es mi pasión, mi mundo, sí, mi otra pasión y mi otro mundo. Y si bien nos conocimos por medio de la aromaterapia, pues realmente Alberto ha hecho un trabajo y sigue haciendo un trabajo increíble, pero ya él desde la parte de la sanación energética y sobre todo algo que muchos lo conocen, que es el camino de la meditación. Alberto, yo recuerdo mucho la primera vez que cuando tú, claro, porque tú nos conocimos porque tú llegaste porque querías estudiar aromaterapia. Y yo me acuerdo que en ese momento tú me preguntaste, ¿y tú meditas? ¿Sabes meditar? Y yo te dije, no. Yo te voy a hacer la misma pregunta que te hice hace más de 15 años, Alberto. ¿Por qué es importante meditar? Bueno, la meditación lo es todo. Hay muchos sistemas, muchas formas de meditar, cantidades bastante importantes de métodos, pero todos llevan al mismo objetivo, ¿no? Al vacío de pensamiento y estar conectado con el ser. O sea, está conectado con el lugar donde hemos nacido. De ahí hemos nacido todos. Tú te conectas con el origen de todo, entonces tienes la respuesta de todo. Entonces, por eso es necesario meditar como tarea esencial, prioritaria, fundamental del ser humano. Porque así evitamos los sufrimientos en demasía, los sufrimientos que no merecemos. Así adquirimos mucha creatividad, porque estamos en la fuente de la creación. Nuestra vida tiene más sentido si lo orientamos hacia los objetivos para los cuales hemos venido. Todos tenemos un plan, y el plan lo ha hecho uno mismo, no es que alguien le ha puesto un plan. El plan es efecto o causa de las acciones pasadas. En realidad la muerte no existe, siempre seremos eternos. Porque lo que manda en el ser humano es la conciencia. Lo demás es perecible, todo lo demás que es materia es perecible. Pero la conciencia queda en algún plano cuando no tiene un cuerpo. Entonces, la conciencia va de cuerpo en cuerpo, generando experiencias, y hasta que todas esas experiencias sean condensadas y hemos experimentado todo, hemos reparado, hemos hecho sobre todo ayuda a uno mismo y ayuda a los demás, ya no hay nada que nos puedan reclamar, entonces se produce la iluminación en la que ya nosotros... ya no venimos a este plano, o sea, la conciencia queda en otra dimensión, con otras tareas, otros proyectos, pero más elevados. Ahora, yo te pregunto porque, ¿qué pasa? De que a medida que yo he ido meditando más,
Yo siempre digo, no es como que si tuviéramos el vaso lleno. Entonces, al tener el vaso lleno, pues no llega ninguna información y toda nuestra cabeza está con tantos temas que estamos pensando y con tantas preocupaciones que van viniendo y no vamos dando espacio a que realmente pueda llegar lo que yo llamo información, ¿no? O sea, hay personas que de pronto dicen insight, porque llega información que tú sabes que no es tuya, pero que de pronto te vino la gran idea. A veces puede pasar que hay gente que lo hace cuando está en la ducha, ¿no? O sea, cuando está realmente ya más relajada o está en el trono, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, en los momentos que las personas que tal vez no hacen meditación, me refiero, ¿no? Las personas que no se dedican a hacer meditación, tal vez en el momento donde están más relajados es cuando de pronto les comienzan a venir las ideas, les comienza a venir información que sabemos que no es de nosotros. A mí me ha ayudado mucho por medio de la meditación. Sí, hay cuando uno crea orden interno, o sea, uno se relaja, está tranquilo, está más armonizado. Entonces, de esa manera la intuición funciona mejor. Después de la intuición nos conectamos, ¿no? Sin estar meditando. Uno se conecta y vienen las ideas, uno mira más fríamente las cosas. Por ejemplo, cuando uno está tomando desayuno, generalmente estamos varias tomando, varios de la familia, y lo ves a uno que está mirando con la mirada perdida, ¿no? Está comiendo, pero está mirando así, pero no está mirando nada, simplemente tiene el enfoque en nada. Ese, por ejemplo, es un descanso. Es como una meditación, o sea, está en nada y está en vacío. Y uno le dice, oh, y se da cuenta que está, como que regresa, ¿no? Esa es una conexión espontánea, ¿no? Lo que la meditación trata es hacerlo ya de una manera manejable. O sea, ya conscientemente llegar a ese estado, ¿no? No espontáneamente, sino conscientemente. Entonces, si tú lo haces todos los días te limpias de las tensiones del día anterior. Entonces hay más orden en cuanto a tu cuerpo físico y a tu cuerpo mental. Puedes pensar mejor. Un poco que estás hablando, tú, ahorita que estás hablando de las tensiones, porque puede pasar de que a veces nosotros estamos durmiendo y de pronto ¡pum! Saltamos. O nuestras parejas saltan. Sí, esa es una liberación del sistema nervioso. Digamos que no se duerme con una preocupación, lo tiene en la cabeza, cuando está en vigilia, ¿no? Está ahí pensando, bueno, cómo lo soluciona y se duerme, ¿no? Es una preocupación, es una tensión. Y digamos que los días anteriores has tenido otras preocupaciones que han ido llenando tu vaso, digamos, tu vaso de agua. Agua es una preocupación, se va llenando, va llenando. Hasta que el vaso ya no aguanta y se derrama. Ese derrame de tanta preocupación acumulada en ese vaso, ese es el salto que das. Porque el sistema nervioso se preocupa, se protege. O sea, antes que se rebalse, ¡puf! Bota. Bota lo que yo haga rebasarlo. Bota la tensión. Entonces en ese momento uno da un salto. Uno se asusta, ¿no? Generalmente nos asustamos, sentimos que nos caemos en un precipicio, que nos chanca un carro. Pero es beneficioso porque ahí está regulando ese sistema nervioso, está botando una tensión de la vida diaria y al botarla, bueno, hace que haya menos carga en el sistema nervioso y nosotros estemos más tranquilos, ¿no? Ahora, ¿y qué pasa? En el fondo, esa sería una meditación. Si tú pudieras no dar el salto, sino quedarte en ese momento sintiendo esa, que te quedas al vacío, pues estarías meditando, ¿eh? Pero generalmente la gente se asusta. Se asusta y salta y se despierta, ya corta la conexión. La idea es quedarse ahí. Claro que es. Es una cuestión hipotética, ¿no? Pero si alguien tiene la oportunidad de
a pensar rápido en ese momento que siente el salto y quedarse sin despertarse, y va a seguir saliendo cosas, tú vas a seguir saltando, va a ponerse a temblar. Ese temblor va a ser que van saliendo las tensiones, van saliendo. Y al final, va a ser aliviado, se siente más ligero. Oye, pero ya que estás hablando de entrar al sueño, oye, tengo un montón de temas para conversar contigo, porque ahorita que tú estás hablando del sueño, que tú ingresas al sueño, ¿qué pasa cuando tú eres parte del sueño? O sea, tú estás dirigiendo el sueño. Que ese es que a la vez es un ideal de cada uno, ¿no? Sí, es generalmente cuando el sueño es un estado de conciencia, así como la vigilia también lo es. Entonces, pero lo que sucede es que el sueño somos manejados por nuestro inconsciente. Y también cuando estamos en vigilia es manejado por nuestro inconsciente. Aunque no nos damos cuenta, pero sí. El inconsciente maneja todo. Entonces, debería haber un momento en el que tú te das cuenta de que estás soñando. Por alguna razón te das cuenta que estás soñando. Y al estar soñando, tú comienzas a dirigir el sueño. Entonces te das, no, esto es un sueño, dices. Entonces, ¿dónde estoy? Estoy acá. Quiero ir a otro país. Te vas a otro país. O quiero resolver un problema de matemáticas. Agarras una pizarra y comienzas a plantear el problema. Y lo resuelves. Así ha funcionado la intención o los sueños de muchos científicos. Pero resuelven los problemas en sueños. Entonces, bueno, eso se llama sueños lúcidos. Sueños lúcidos. A mí me ha pasado. Es necesario implementarlo. Digo, a mí me ha pasado en algún momento que estando estudiando en la universidad, bueno, a mí siempre me gustaban las matemáticas, ¿no? Entonces me vacilaba y haciendo mis integrales, ¿no? O sea, sacando mis cálculos. Ese era mi vacilón. Entonces, y a veces no me salía algún problema y eso de que tú das y das y das. Y ya pues por cansancio te vas a dormir, ¿no? Pero porque es un vicio, o sea, obsesiva te vuelves, ¿no? Y tú quieres continuar hasta que te salga. Pero bueno, ya no te sale, te vas a dormir. Y de pronto estás durmiendo y lo resuelves. O puede ser también que ya te despiertas al día siguiente, ya más relajada, ya no tan tensa, y ves la solución. Eso es importante, esa es una forma de... Por eso, la gran pregunta es, ¿cómo fomentar el sueño lúcido? Uh-huh. Ahora, el sueño abre otras puertas, ¿no? También a los viajes astrales. Pero lo más manejable en este momento, lo más productivo, es cómo manejar el sueño lúcido. ¿Cómo llegar al sueño lúcido? Hay muchas formas, pero no son tan sencillas de realizar, pero puedo sugerir algunas. Primeramente hay algunos sueños lúcidos con hierbas. Hay hierbas que provocan sueños lúcidos, como es el floripondio. El floripondio y ¿cómo se llama esta? ¿Amapola? No, pero ese ya es otra cosa. No, porque también hay plantas sagradas, sí. ¿No? Como la ayahuasca. Sí, la ayahuasca. Pero vamos a un manejo menos conflictivo, ¿no? Si tomas ayahuasca, pues ya es un sueño, ya es otro nivel de sueño. Una planta, bueno, incluso yo la tengo, no me acuerdo el nombre. Pero la infusión de plantas, por ejemplo, el floripondio, produce sueños lúcidos. Pero al día siguiente te duele la cabeza, es un poco complicado. Entonces, para alternativa a eso, hay otra forma de manejar un sueño lúcido, que es a través de ejercicios. Hay un ejercicio típico que voy a describir ahorita. Que es, por ejemplo... Generalmente soñamos lo que más nos ha impresionado estando en vigilia.
alguna impresión que se nos ha grabado fuerte, generalmente aparece en el sueño, ¿no? Entonces lo que podemos hacer, es un poco ridículo esto, pero y gracioso, pero puede ser. Digamos, tú estás en la calle y quieres generar un sueño lúcido, entonces hacer algo inesperado. Por ejemplo, vamos a poner que sea un hombre, va y ves a una chica, a una desconocida. Eso tiene tremendo impacto, porque el inconsciente dice, ¿qué pasó acá, no? Y la reacción de la chica, todo eso, se va a armar todo un asunto. Entonces, eso va a ser recurrente en el sueño. Cuando estás dormido, comienzas a como es una impresión muy grabada, comienzas a soñar, y cuando comienzas a soñar, te das cuenta que estás en sueño lúcido. Antes de dormir, te haces el compromiso, si sueño eso, es que estoy soñando. Si sueño lo que me pasó, estoy soñando. La otra medida puede ser mirarte las manos, o sea, tú estás consciente y te miras las manos. Y dices, mis manos están completas, están todos mis dedos, ¿sí? Mis manos no se pueden estirar, o sea, se estiran lo normal, pero no pueden crecer más. Pues, cuando estás en el sueño lúcido, tú también miras tus manos. Pero si ves que tu mano se comienza a alargar, se alarga, se agranda, entonces dices, acá estoy en un sueño lúcido. O sea, ya comienzas a manejar el sueño. Hay muchas ideas al respecto, ¿no? Oye, pero puede ser que tú sales, estás en la calle y sacas un letrero y te pones en medio de la pista y con un letrero dices, amémonos todos, por ejemplo. Por ejemplo, todo el mundo te mira, ¿no? Es un hecho inesperado, muy fuerte, acelerado en tu inconsciente. Entonces, eso lo vas a reproducir en tu sueño. Cuando se reproduzca, te vas a dar cuenta que estás soñando, ¿no? O puedes poner en el letrero, vivan los sueños lúcidos, ¿no? El letrero, ahí en la calle, sales. Un minuto nomás. Entonces, cuando vuelves a soñar eso, miras ahí, que sueñas que estás con un letrero de sueños lúcidos. Entonces, ¡clac! Dices, estoy en un sueño lúcido. Ahí te quedas, ya comienzas a hacer lo que quieras, ¿no? O sea, puedes hacer una manifestación de 2.000 personas, todo con letrero, vive el sueño lúcido, ¿no? Cualquier locura que se te ocurra. Puede ocurrirse resolver problemas, cómo hago con mi hijo, porque esto comienzas a analizar. Lo que pasa es que en un sueño lúcido muchas de las tensiones están relegadas. Entonces hay mejor capacidad para pensar. Estamos más libres mentalmente. Entonces podemos resolver cosas. Pero a mí me pasa que yo tengo un sueño repetitivo. De que sueño de que estoy en la universidad y no he aprobado un curso y que tengo que regresar a la universidad para aprobar ese curso. Y es algo que siempre lo repito. Claro, eso es simbólico. Lo que el paciente trabaja con símbolos. Lo que te está diciendo ahí es probablemente tu tarea no la has acabado, tu tarea de vida todavía está incompleta. Tienes que aprender más de la vida. Eso es lo que te estaría diciendo en ese momento. Así que usar todos los sueños como símbolo. Y hallar, extrapolarlo a la vida misma de uno, ¿no? ¿Qué nos está diciendo ese sueño, ¿no? Probablemente sea eso. Dime, ¿y cuando nosotros tenemos sueños premonitores? También es otra forma, eso es algo más, más complicado de entender, porque ahí entraríamos al problema del tiempo y el espacio, sobre todo el tiempo. Se dice que el tiempo es una creación de la conciencia, o sea, el tiempo está creado. Pero puede haber una posición en la que no hay tiempo. Eso es bien interesante, ese tema. Porque, ¿qué es el tiempo? ¿Todo el universo hay tiempo? Bueno, en todo el universo material sí hay tiempo. Que se va cortando o ampliando de acuerdo a la velocidad del observador. Bueno, hay una serie de
de leyes de este. La teoría de la relatividad, ¿no? Pero el tiempo siempre existe. Aunque cuando uno llega a la velocidad de la luz, se dice que el tiempo para, ¿no? Pero en general el tiempo siempre existe. Pero los Vedas dicen que no, que el tiempo es una consecuencia de la conciencia. O sea, la conciencia que es la que crea el tiempo para poder hacer todas nuestras acciones, ¿no? Crea también el espacio y crea también la dualidad. Los tres elementos son creación de la conciencia. Pero en realidad la conciencia puede estar en un punto en que no haya ni espacio, ni tiempo, ni dualidad. O sea, simplemente no hay nada. Es el vacío absoluto. Entonces, cuando estás en el vacío absoluto, estás en el origen. Ese vacío absoluto equivale a Dios, el ser, Brahma, como quiera llamarse. El campo unificado también, en el que hablamos de física. Entonces, si estás fuera del espacio, del tiempo y la realidad, estás con Dios. Ese es el objetivo de la meditación. Entonces, en el sueño, cuando es premonitorio, la conciencia llega a estar en un estado en el que el tiempo ya no cuenta, son solamente hechos. Entonces ve panorama, es que es difícil explicarlo en palabras, ve panorama completo de las probabilidades, de las tendencias que va a adquirir la materia o la realidad tal como la vivimos. Entonces de ahí pesca algo, dice, puede pasar esto. Se lo sueña y muchas veces se repite la realidad en la vigilia. Ahorita que acabas de tocar el tema del origen o de Dios, de poder en esa meditación llegar a tener una, yo lo llamo conversar con Dios. Realmente, porque es mi supraconsciente, superconsciente, que se va comunicando y voy obteniendo lo que yo llamo la información. Esa información que muchas veces, cuando me llega, a veces la boicoteo con mi raciocinio o razonamiento. Yo creo que más es la palabra razonamiento, ¿no? Racionalidad. Que finalmente pues yo termino boicoteándome, ¿no? Cuando lo pienso mucho, porque a veces ya comienzan a salir mis miedos. Claro, lo racional es producto de la vida, la realidad tal como la vemos. Es parte de eso, es parte de la mente y la materia, o sea, la creación de la conciencia. Entonces, según las a nivel científico, todo es racional. Todo tiene que demostrarse. Todo tiene que ser calculado, matematizado, experimentado. Entonces, la racionalidad es una forma de conocer. Es una forma de conocer, de entender las cosas. Pero las culturas primigenias, sobre todo la védica, dice que la realidad es creación de la conciencia. Entonces, de alguna manera, tú conoces, se puede conocer de otra manera. O sea, porque siempre se cree que el conocimiento es solo los que van al colegio, a la universidad, los que tienen experiencia de vida y ya conocen. No, pero no es así, según los Vedas, no, hay otro conocimiento que ya está ahí, porque ya está ahí ese conocimiento, ¿no? Cuando vemos todo el sistema planetario suspendido, relacionado con leyes, siguen leyes precisas, entonces hay un plan original, hay una inteligencia, porque si no, hasta las piedras tienen inteligencia. Porque si tú la ves con un microscopio de vacío, entonces tú vas a ver las partículas elementales en movimiento. O sea, generalmente creemos que las piedras son inertes, no tienen vida, pero en general todo tiene vida. En la medida que existe, tiene vida. Tiene vida.
Pues una piedra tiene vida porque los átomos, los electrones, las partículas están en movimiento, hay dinamismo adentro. Entonces, la racionalidad solo tiene un nivel de apreciación, es una sola forma. Pero si tú usas la otra forma de conocimiento, que es sumergiéndote en el vacío, también conoces. Mejor dicho, ya lo conoces, ahí no hay que estudiar. Los grandes yoguis, cuando están en estado de conciencia, estado de conciencia cósmica, ya no analizan las cosas. No analizan las cosas porque ya lo saben, o sea, ya no actúan por análisis, sino actúan por síntesis. Ya lo conocen, ya saben. Ya saben porque están muy ligados al origen de todo, al vacío absoluto, al ser. La conciencia está a ese nivel, ya está limpia y está a ese nivel. Entonces ya conoce todo, ya conoce matemática, arquitectura, todo. Y más de lo que racionalmente conocemos, ellos ya lo saben. Entonces pueden volar, tienen superpoderes, pueden atravesar una pared. Pueden crear objetos, porque al final de cuentas crear un objeto es nada más que organizar la energía. Ahora, pero eso vendría a ser un poco que pueden ir yendo a otros, cruzar otros portales, estar en otras dimensiones, o es porque ya tienen, que han, de una u otra manera, su cerebro lo han... o sea, tiene mayor capacidad cerebral, o sea, no ese 10% que se dice que normalmente usamos, sino un 20% o qué sé yo. Ya, pero ahí hay una discusión en cuanto a que si es el cerebro el que tiene la cualidad, pero es más allá del cerebro que está ese conocimiento, es más allá, es epigenético, creo que dicen. Es más allá, está por encima. O sea, el cerebro es una parte ya organizada del conocimiento, pero antes hay algo que organiza el cerebro. Entonces, hay una inteligencia que al final vas a encontrar que sale del vacío absoluto, donde no hay tiempo, espacio y individualidad. De ahí sale ese conocimiento. Entonces, las personas desarrolladas, los gurús, las personas de alto nivel de estado de conciencia, trabajan desde ahí y crean cosas. Hacen cosas que a nosotros nos parecen pues increíbles, ¿no? Pero existen. Te pregunto eso de que a lo mejor entran a otras dimensiones, ¿sabes por qué? Porque con nosotros, porque ambos hemos estudiado cosmovisión andina, y cuando veíamos casos de alto misayoc que le han tocado el rayo, de pronto nos contaban que ya llegan a desaparecer por momentos y de pronto están conversando con el Apu o están conversando con la Chasca o con la Luna. Entonces, por eso que te preguntaba si es que pueden llegar a pasar a otras dimensiones. Así es lo que le pasa a la señora Pasa. Uh-huh. Sí, específicamente a ella. Queros. Pero también, acuérdate sí, que ahí... De repente dice que está cocinando y de repente ¡puf! Ya no está. Se pierde 2-3 días y después aparece durmiendo en el césped o en el campo, ahí la encuentra. Se va a dimensiones. Está a un nivel muy alto de desarrollo, se va a dimensiones. Después hay el Cisco de León, creo que es un cusqueño, que en un sitio y de repente tú no lo ves y ya está a 10 metros de ahí. Se desplaza, pero no se desplaza moviéndose, sino se desplaza en términos cuánticos. ¡Pac! ¡Pum! Ya está en otro sitio. Esto se llama, en la cultura védica se llama siddhis, los poderes. Los poderes que puede adquirir una persona que está en estado de alta espiritualidad. Siddhis, poder, ¿no? Conversar con los animales, entender todos los idiomas, ver a través de los obstáculos,
Y así son más o menos unos 40 y tantos poderes que están escritos en el Yoga Sutra de Patanjali. Hay un librito, de Patanjali, de la India, un libro védico, habla de los poderes. Están los mantras, todos los mantras escritos. Están en sánscrito y en interpretación también. Pero bueno, si uno lo ve y lo dice, no va a pasar nada, ¿no? Pero eso ya se requiere otra forma de entrar a esos poderes, ¿no? Tiene que tener un trabajo espiritual mucho más avanzado. Pero existe eso, ¿no? En la India, por ejemplo, en el libro de, recomiendo este libro que se llama Autobiografía de un Yogi, de Yogananda. Habla de una santa hindú que no come. Nunca come. ¿Cómo es que vive? Temprana. Pero lo que hace es, tiene un estado de conciencia tan elevado que capta la energía del sol y ya no tiene el intermediario de las plantas o de los alimentos. Porque cuando tú comes un alimento, comes un garbanzo, lo que estás comiendo es energía condensada, energía e información del sol. Pero tienes que comerla para poder copiarla. Pero los yoguis simplemente se contactan con el sol, se compenetran con el sol y esa energía la absorben, sin necesidad de que haya el tracto digestivo. La energía, porque al final tú vas a usar, de los alimentos es eso, la energía y la información del alimento. Entonces ellas bypasean el tránsito intestinal y lo agarran directo, ¿no? Directo del sol. Porque el sol, todo lo que hay en este mundo material, casi todo es sol, formación del sol. Yo he leído en alguna oportunidad casi parecido de que pueden muchas veces solamente del olor de la comida o del olor de las plantas al irse alimentándose, porque es prana, o sea, energía, un poco alimentada también de ese espíritu de las plantas. Porque la planta es la energía de información. Eso es prana. Energía de información. Está en los alimentos, ¿no? Porque esos han crecido con el sol. Si Alberto, no hay sol, no crece nada. No crecemos nada. No podemos hacer nada. ni el sol, ni las abejitas, el agua, que Pero son temas tan, el tan sol ha creado todo importantes. eso. Si en este momento hubiera una guerra atómica y se pone una nube que tapa El sol. la dirección del sol, o sea, y ahí el pronóstico es Hielo total, aterrador, frío. extremadamente frío, no, sería muerte, muerte total. Sin sol no hay vida. ¿Y por qué esa tendencia del hombre de siempre querer destruir? Mira, yo no quería tocar temas políticos, pero solamente, ¿por qué el egoísmo de querer destruir, de querer guerra, de querer? Yo me pregunto a veces hasta dónde cae la ambición del hombre, hasta dónde, ya no hay límite. ¿Por qué ese egoísmo? ¿Por qué ese egoísmo? O sea, no, yo no entiendo otra forma de poder entender. Es una cuestión simple, ¿eh? Es un entendimiento simple. Para vivir, ¿qué tiene que hacer el ser humano? Comer. Tiene que comer. Pero para comer, ¿qué tiene que hacer? Trabajar. Trabajar. ¿Y para trabajar, qué tiene que hacer? Estar sano. Asociarse con otros. Yo no puedo fabricar un carro sino con la sociedad de muchos técnicos, ingenieros, inmensos. Entonces, esa sociedad. Y cuando hay sociedad, ¿qué hay?
hay países, hay nacionalidades, hay gente, y también está la parte mental. Comienzan a aparecer todo lo que es apropiarse. Para poder vivir hay que apropiarse. Se pierde el sendero de la espiritualidad y la gente solo piensa en que tengo que tener para vivir. Han interpretado que el tener es tener cosas materiales. Y han obviado el paso que para tener en realidad hay que tener conexión espiritual. Ahí tienes todo. Entonces se ha perdido esa conexión y entonces como es un desorden, todo el mundo busca cómo tener esa riqueza, ese poder para mantenerse a través de lo que sea, guerras, estafas, violencia. Todo porque es una pelea por los recursos, por la materia. Cuando todo eso lo podrían tener desde el lado espiritual. Que si somos espirituales y tenemos el amor entre nosotros, no tendríamos por qué pensar de que quiero hacer un negocio para mí, pero a los otros no me interesa. Solo para mí es egoísmo total. Con la espiritualidad no, sería al revés, sería si yo tengo amor por los otros, yo te doy. Como tú le das al otro, el otro también te da. Entonces al final todos nos damos. Es otro tipo de sociedad, pues una sociedad espiritual es así. Pero ahora no, ahora es todo es aprovechar el recurso para mantenerse, para vivir mejor. Pero es con locura que se hace eso. Mira, tú sabes que justo estaba viendo la película de Sócrates en YouTube. Cuando Sócrates lo acusan de que había estado incentivando de una manera negativa a sus alumnos en contra de Atenas. ¿Aló? Entonces, moldeando a los jóvenes. Claro. Entonces a Sócrates le dan a escoger entre el exilio y la cicuta, ¿no? Que cicuta es el veneno. Y él dice, bueno, yo ya tengo 70 años, yo no me voy a ir al exilio y prefiero, pues, tomar la cicuta. Y ahí estaba Platón, ¿no? Entonces Platón un poco que después de eso escribe la República. Y ahí él propone, dice, para que un político, ¿ok?, sea excelente, lo primero que habría que buscar es que sea filósofo, para que primero ser filósofo para poder guiar a una sociedad, un país, y ser jefe del país. Mucho bien, es importante, eso es bien actual, ¿eh? Porque muchos de los problemas son la filosofía, que la gente no tiene un sentido filosófico. En realidad, si proyectamos un poquito más arriba lo filosófico, viene a ser lo espiritual. ¿No? La espiritualidad está por encima de la filosofía, ¿no? La filosofía es el entendimiento racional del espiritual. Entonces, si nosotros, si un gobernante es filósofo, y más, si es espiritual, entonces ya ve la realidad de otra manera. Pero no solamente se trata de que el presidente sea así, sino todos sus ministros, y hace una corriente, ¿no? Una corriente de apoyo, porque generalmente cuando aparece uno solo que es una lumbrera por ahí, vienen y lo matan. Se acabó. El poder funciona así. El poder materialista funciona así. Elimina todo con tal de mantenerse ellos en el poder. Ahora esto lo podemos poner en nombre. Ahora es actualidad. No sé si se puede hablar en términos ya más políticos, ¿no? Pero ahorita hay una pelea muy fuerte, ¿no? Las perspectivas son que no se ve salida. El jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ha dicho que ahora ya no vale la política de la Guerra Fría, en la que los dos bloques se sentían que tenían bombas atómicas y no se podían tirar porque los dos tenían miedo de matarse. Así era la Guerra Fría. Pero ahora ha dicho que no, que ya en cualquier momento eso puede ser ya, puede ser un resultado.
Porque ya no vale eso de que porque tienes una bomba, si yo tengo, no, ya eso acabó, ese es otro estado ya. Muy preocupante porque una guerra se puede salir en cualquier momento. Prácticamente, claro, al final se va a reconstruir el mundo con toda esta experiencia, pero va a quedar mucho dolor, muchísimo dolor. Esta pandemia no es nada, no es nada, es una alegría, la hora que podría venir después. Bueno, ya esos son temas de otro nivel. Ok, entonces así sigamos. Nos interesa con... a nosotros la parte espiritual. Sí, sigamos. Había un tema que me había interesado mucho, sí, porque hay de conspiración hay también bastante en el internet, ¿eh? Que uno puede ir leyendo o podemos quedarnos toda la noche conversando. Pero sí me gustaría hablar sobre cómo lo que tú estabas comentando en hace un ratito, sobre cuando nosotros podemos tener problemas. Y si es que nosotros no entramos a ese origen, a esa fuente que vendría a ser Dios, y ceder un poco la carga, ese yugo, porque Dios mismo lo dice, ¿no? O sea, denme a mí ese peso. Y ustedes, no se preocupen, yo lo voy a asumir el peso. Lo que sea, en otras palabras, ¿no? ¿Sería una manera de hacer esa conexión con Dios? ¿Ceder la carga de los problemas a Él? Es un poco compleja la pregunta. Tú mismo lo planteaste, ¿ah? ¿Eh? Cuando nosotros sí. Estamos con mucho problema, la meditación nos ayuda de una manera a liberarnos. Yo podría interpretarlo de la siguiente manera, de que en realidad lo que hacemos a través de la meditación es entregar los problemas ahí. Porque, ¿qué estamos contactando nosotros cuando meditamos? Estamos contactando con Dios. Entonces, es como si le hablamos a Dios, yo tengo este problema, ¿cómo lo hago? Y entonces Dios te da la solución. De alguna manera te da algo de solución. Entonces, quien lo está tratando, el problema es él. Está tratando, o sea, llegas a su lado y él te asesora, digamos, un asesor. Un coach. Dice más o menos. Un coach. Intuitiva, sí, un coach. Entonces, en forma intuitiva te da soluciones, pero ya le estás planteando su problema. O sea, traigan a mí, lo que está diciendo es, vengan a mí, que yo los ayude. Siempre y cuando estén junto a mi lado, los ayude. La manera de estar juntos no es estando comprándose, viviendo a todo lujo, con todas las diversiones, que da la materialidad, ¿no? Ahí no lo encuentras. Lo encuentras cuando haces trabajo espiritual. Entonces, ahí le das tu carga y él te da alternativas. De manera intuitiva, no es que te va a entregar un papel escrito. Y tú vas a sentir que hay una forma de solución que aparece espontáneamente. Tú sabes que a mí me parece de que tal vez todo este tema de... Yo lo llamo retiro, ¿ya? Ya no me gusta llamar aislamiento, porque retiro, Mario Puig dice que mejor es decir retiro, porque así en tu subconsciente tú vas colocando que es algo que tú estás manejándolo, no como que te encerraron, porque a veces cuando tú dices cuarentena, cuando dices aislamiento, es como que, oye, te encerraron a la fuerza, ¿no? Entonces como que retiro cambia el esquema. Me parecía interesante ese punto de vista. Entonces, pero a mí me parece que de una u otra manera todos hemos cambiado, todos hemos tenido que aprender a estar en ese silencio, a aprender a encontrarnos en ese momento de soledad. De una u otra manera, incluso hasta el tema económico, ¿no? De hecho, pues ya... la vanidad de tener que salir con ropa de moda, ahora estamos acá saliendo estando con ropa casual en casa, o sea, como que toda nuestra vida nos cambió, pero pienso de que
lo que conversamos tú y yo muchas veces, ¿no? Espiritualmente, de una u otra manera, nosotros nos hemos estado preparando durante todo este tiempo sin saber que iba a llegar este momento. O sea, en broma, nosotros siempre, tú decías, hoy me voy a ir a mi cueva, ¿no? Yo voy a irme al campo para estar más en conexión con la naturaleza, y con, bueno, con Dios y con la naturaleza. Entonces, de pronto aparece esto, que finalmente tú podrías pensar que es como nuestra prueba de fuego. No solamente lo digo para ti y para mí, ¿no? Lo digo para todas las personas que de una u otra manera hablamos de estos temas espirituales. Sí. Es una nueva realidad que antes se pensaba que podía venir, pero ya está acá, ¿no? De una forma muy particular, ¿no? Nos ha encerrado. Pero uno debe pensar que a pesar de las situaciones en que se puede encontrar, siempre hay un lado bueno. Todo tiene un lado bueno porque es un mundo dual. Este mundo es dual, tiene alto, bajo, frío, caliente, malo, bueno. Ese mundo dual, están encerrados, ya pues, más encerrados. ¿Cuál es la alternativa? Pues, ser creativo en el estado encerrado. ¿Qué cosa es lo que puede ser una ventaja estar encerrado, ¿no? Por ejemplo, leer libros. Por la vida agitada que siempre hemos tenido, la gente odia la lectura. Y eso baja nuestro nivel cultural. Entonces, hay que aprovechar esa ventaja. Esa es una ventaja positiva. Las relaciones de familia, por ejemplo. La familia está más cerca, entonces, vamos a suponer, la familia se pone a hacer artesanías o hacer queques y toda la familia participa. Entonces, al final, se saca alguna ventaja de esa desventaja, porque todo el universo es dual. Siempre lo más malo tiene algo de bueno. No puede existir solo malo absoluto. No es real. Siempre tiene que haber una contraparte, ¿no? Hasta la persona más negativa que hayamos conocido, algún detalle tiene que tener bueno. Algún. Sí, sí. Yo también pienso lo mismo. Hay una historia de un gurú de la India que siempre estaba caminando y nada le parecía malo, todo lo veía bueno. Entonces la gente lo observaba, pues, ¿cómo puedes decir todo, tantas cosas que hay, se fije solo en lo bueno? Entonces alguien por ahí le puso un perro que se estaba pudriendo, y lo pone en ese camino que siempre pasaba. Entonces, el momento que pasa, la gente le dice, pero ese perro es feo, maestro, ¿cómo puedes? Ese perro está muy feo ahí en el camino. Y el gurú le dice, pero sus dientes brillan como perlas. Entonces, a pesar de eso, él encontraba el rasgo relevante, no en lo negativo. Entonces, a pesar de la cuarentena, nosotros tenemos oportunidades. ¿Qué oportunidades, ¿no? ¿Qué sé yo? Tanto, por ejemplo, la lectura, eso debe ser, pero pan de cada día. Por ejemplo, algo bueno es, me parece, habría que analizarlo, ¿no? La soledad. Usar la soledad, cómo usar la soledad, cómo sentir la soledad de manera constructiva. Por ejemplo, un caso práctico, no sé si habrá estadística de esto, pero sería interesante construir una estadística, ¿no? Generalmente los esposos salían a la calle y siempre tenían otros compromisos, van por allá, descuidaban a su familia. ¿En qué medida ahora eso ha posibilitado de que se reencuentren con su familia, ¿no? Bueno, no sé cómo parecerá, ya tendría que haber un análisis más estadístico, una interpretación, un estudio de cómo han reaccionado las familias, ¿no?
sobre todo las familias disfuncionales. Alberto, pero por ejemplo, mi caso, que iba a poner el mío, yo salía de mi casa, no sé, lo bueno es que bueno, como tengo una empresa, yo podía llegar, no tenía una hora, pero normalmente trataba de llegar a las 10, 10 y media de la mañana, o sea, eso me implicaba a mí tener que levantarme pues 7 y media, 8 de la mañana, para poder salir a las 9, llegar 10, 10 y media de la mañana, pero yo ya me quedaba de corrido hasta las 9 y media de la noche, o sea, yo mientras cerraba, llegaba a mi casa a las 11 de la noche, llegaba y al día siguiente nuevamente a las 8, y te estoy diciendo de lunes a sábado, o sea, el único día que tenía para la familia, porque eso siempre decía, yo no trabajo domingos, era para estar con la familia el día domingo, o sea, prácticamente era un hotel. Entonces, yo me pongo a pensar ahora, y claro, un poco con lo que te decía contigo, con Mari, con Antonella cuando estaba, era, y nosotros pasábamos casi 12 horas juntas, todos los días. Entonces, y la familia y la casa era un hotel. Entonces yo me pongo, bueno, yo era un tema un poco más exagerado, pero ponte a pensar la mayoría de personas. Entonces, de pronto, te estás en la casa y te tienes que reencontrar con tus hijos, reencontrarte con tu familia. No lo conoces así, no lo aguantas, no sabes cómo es. O sea, es toda una situación. Claro, lo que pasa es que hay que ver el estado con lo que el mental, espiritual que tienen las personas, ¿no? Si las personas siempre estuvieron en el disfrute sensorial, digamos, viajaban mucho, se iban para acá, para allá, se divertían, o sea, y después se ven y sienten encerrados, ¿cómo construyen un mundo? ¿Cómo encuentran soluciones para un mundo donde están encerrados? Sino que no tienen vida espiritual. Pero ahí es lo que tú acabas. ¿Sí? Justo acabas de dar en el clavo, que no será que nosotros estábamos más acostumbrados a buscar el disfrute y el placer más que la felicidad. Exactamente. Ajá. Porque cuando la felicidad está fuera de la dualidad, o sea, uno puede ser, la verdadera felicidad es cuando uno está fuera de la dualidad, o sea, de los asuntos mundanos. Entonces está conectado y no está sujeto a los opuestos, a la dualidad. Entonces, en ese estado, tú puedes estar en una cueva en el Himalaya y eres feliz, porque tu estado es tu estado, tu conciencia está a otro nivel. Pero para un citadino decir una cueva metida ahí, ¡ay, horror! ¿No? Pero un yogui que está metido en una cueva está perfectamente confortable. Está manejando toda su realidad desde la espiritualidad. Entonces, cuando el ser humano pierde la perspectiva espiritual, los encierros pues son atormentadores. Entonces la pelea, si la familia está allí y de repente todos se juntan y ahora sí te veo y por qué, y comienzan a pelear y se arma un laberinto. No tienen alternativa. O sea, hay ahí también un nivel de problema de cultura también. Cultura espiritual sobre todo. Pero también. Y vacíos. Claro, porque mientras yo tenga vacíos, voy a tener que buscar el disfrute, el placer, las cosas externas para poder llenar y llenar y llenar. Se llena con cosas de afuera, pero no con cosas de adentro. Así vivimos. Bueno, así vive la gente. Viviendo de lo externo. O sea, el mundo es externo, entonces todas las referencias son hacia afuera. Y si no hago esto, no puedo, no me siento bien. Si hago el otro, no puedo. Pero si hago algo interno, sí puedes, porque es desde el dominio de la conciencia, del inconsciente, todo lo dominas desde la espiritualidad, entonces no te sientes atormentado. Cuando te elevas en tu estado de conciencia, ves la realidad de otra manera. Ver la realidad de otra manera es un estado de conciencia espiritual.
Cuando la ves desde de abajo, de cuatro paredes, ay, 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 la claustrofobia, no, pues ya no estás a nivel, no estás elevado. Y ahora yo me pregunto, ¿esa no será una manera, y voy a entrar nuevamente a las teorías de conspiración, porque no será una manera de acostumbrarnos a todos nosotros a estar siempre con ruido? Ruido, 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 ruido de la radio, ruido del televisor, ruido de los play, de los juegos, ruido, 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 ruido. Ah, porque el ruido nos liga, el ruido tiene esa cualidad que nos liga a la realidad material, pero nosotros queremos estar en esa realidad material. La gente que hay ruido, entonces se vuelve familiar. Pero cuando le quitas el ruido, esas personas se quedan como que no saben qué hacer, se sienten un poco extraños. Esto, voy a hacer una crítica a la música, por ejemplo. La música no es una expresión, es una expresión bonita, ¿no? Digo, el rock es una expresión bonita. Para su momento, pero si ¿no? te das cuenta, desde el año 60 que aparece el rock, la música se vuelve más, ya no armónica, o sea, a excepción de los Beatles, que fue para mí una excepción, después comienzan a aparecer las corrientes que son ruido. Ya no hay armonía en la música, sino es ruido, chanca, rompen las guitarras, la locura. Y eso es expresión de la sociedad que se desordena. O sea, la música va siendo influenciada. Dentro de eso hay, no está mal decir que hay buena música, pero es excepcional. Pero yo me doy cuenta por los muchachos. No aguanta un bolero, por ejemplo, no consigue, no tiene la sensibilidad de sentir un bolero, por ejemplo. Pero cuando le pones ruido así, ese ruido rock pesado, ahí sí están tranquilos, como sienten el rock pesado. ¿Por qué? Porque está en consonancia con su estado mental, con el ruido, con que hay que sentirse que somos, así somos, mientras más ruido hacemos, ¿no? Y esa expresión de esas también son las barras. ¿Las barras de fútbol? Sí, las barras de fútbol. Tenemos que sentir ruido, movimiento, ahí somos. Oye, pero yo creo que ahí, en el tema de las barras, ahí hay mucha ira. Hay mucha ira, mucha cólera, mucha, mucha bravura interna que cuando están en grupo, en esos momentos, pueden sacarlo. Y ahí sale todo eso. Ahí sale. Bueno, eso ya da varias interpretaciones ahí, ¿no? Porque en realidad nadie tiene la culpa de nada, porque si esos chicos hacen eso es porque son padres, son hijos abandonados. Ah, bueno, ese podría apoyo ser. Familiar. Claro, ese podría ser un Hay tema. Hay pobreza. ¿Por qué son pobres? Porque los explotan. Entonces, ¿por qué no? Bueno, entonces vas haciendo la cadena. Y te llegas a lo dije, ¿no? Que es la apropiación de los recursos por los que más pueden, para sentirse más seguros. Sí, yo creo que ese es para tocar en otro momento, porque realmente es otro tema tan extenso para conversar. Pero, ¿y ya que estábamos hablando de la manera como nosotros tenemos todo ese ruido mental? Que muchas veces finalmente nos hace crear también un vacío y tenemos que estar buscando el disfrute. ¿Cómo? O sea, si estamos mirando para afuera, no miramos para adentro, no conversamos con Dios, no tenemos la conexión. Dime, ¿cómo podemos llegar a saber cuál es nuestro plan? Tú le llamaste hace un rato el plan divino, me parece. Claro, porque lo que decía era que siempre hemos estado vivos y siempre estaremos vivos. Pero no, cuando uno se centra en que uno es el cuerpo, entonces tiene ese concepto, ese paradigma de que las cosas mueren, o sea, uno muere.
se acaba todo, y, ¿qué será? No, la muerte es la muerte del cuerpo, pero la conciencia está en otro nivel, esperando su próxima experiencia. De acuerdo a la ley de efecto causa, tiene que volver para reparar y para recibir lo bueno que hizo, para reparar lo malo que hizo. Entonces, ese es el pan, que lo construye uno mismo, no es que Dios le da un papel, ¿no? Producto de ese efecto causa, uno tiene que hacer determinadas cosas en esta vida. Y esto se puede apreciar en las cartas astrológicas. Eso se llama Dharma, el deber de la vida. En mi terapia yo uso mucho la carta astrológica para ver el sentido de la vida de la persona, o sea, para encontrar ese papel que debe jugar en esta vida. Después de eso, ¿qué importa? Para mí eso, lo importante es eso. ¿Para qué has venido a este mundo? Uno tiene que, el sanador tiene que centrar a la persona para lo que vino a este mundo. Si en ese estado en la que vive tiene enfermedades, tiene problemas, tiene esto, son los que tiene que pasar. Pero también tiene un libre albedrío. Hay cosas que puede construir. Por eso en la carta está el Dharma. La ley, el Dharma se puede sacar en una carta astrológica védica. Astrológica védica. Que es diferente a la astrología occidental. Entonces, el papel del sanador es dar el Dharma a la persona, dar el deber de vida. O sea, este es tu papel, ¿qué estás haciendo? Estás yendo, tú tienes un camino señalado y te vas por otro lado, entonces vas a sufrir el triple, o 10 veces, o 100 veces más. Anda por tu camino que te corresponde y vas a sufrir lo justo, y vas a gozar lo justo. Pero estás en el plan divino, estás en el plan divino ya. Entonces ya no te preocupes si tienes enfermedades. Tengo una paciente que tiene un problema muy fuerte, dolores tremendos. Tenía un condrioma en las cervicales. Y eso casi le ha cortado la médula. Y algunas acciones, puede caminar, todo mover, pero no lo hace de manera óptima. Entonces toma como 10 pastillas diarias contra el dolor. Entonces, analizando y consultando, se determinó que había tenido problemas de abandono. En otras etapas de su vida cósmica, había abandonado niños, había hecho una serie de actitudes negativas que tenía que ahora pagarla. Entonces yo le decía, mira, prácticamente no se puede reparar la médula, tienes que sufrirlo. Y viendo la carta astrológica me da cuenta de que ella tenía que pagar eso. Entonces, si una persona es espiritual, llega a convencerse de que, bueno, pues me tocó ahora, pago para después ser bien. Entonces está pagando. Solamente el terapeuta, en este caso, debe mitigar un poco el dolor, ¿no? Porque los dolores son tremendos. Mitigar el dolor puede ser el papel del terapeuta en términos de cuerpo. ¿Y es muy complicado hacerse la carta astrológica ayurvédica? No, es lo más sencillo que hay en la Tierra. Parece mentira, pero solo con 3 datos puedes construirse toda tu vida, todo. A veces algunas personas dicen que ese es cuento. No. Estamos hablando de la astrología védica, que no es la astrología esa que sale en el periódico. Hoy día no te pongas de vista de rojo porque te puede ir mal. No. Es otra teoría, es una especulación. Pero la estricta ciencia védica, a través del Jyotish es en sánscrito astrología, retrata la persona con solo los datos, fecha de nacimiento, hora y lugar de nacimiento. Y ya con eso ya tú tienes escrito tu pasado, tu presente, tu futuro, todo, tu cuerpo, todo lo que te... Las tendencias, ¿eh? Ojo, las tendencias, no es determinista. Las tendencias probables de lo que te pueda suceder. Ahora, lo interesante, eso ya está bien escrito.
Lo interesante es que hay curas. Claro, lo que se hace la carta para la carta védica, sobre todo la védica y la china, y todas las astrologías que vienen de la cultura ancestral, tienen remedios. Algunos remedios crean alivio, otros pueden solucionar el problema, bueno, depende, ¿no? Pero hay remedios, ¿no? Remedios con mantras, remedios con figuras, con llantas, remedios con plantas, a través de la Ayurveda. Hay remedios para minorar el sufrimiento o para anularlo. Depende, eso ya se analiza en la misma carta. Yo me valgo de la carta para hacer sanación energética, ¿no? Porque en la carta también están todos los chakras, todo el cuerpo, están los chakras, los puntos. Y si está Marte en el lado de la casa, en la casa, si Marte está en la casa que corresponde a Escorpio, esa, por ejemplo, es la casa de los ovarios. De los ovarios, los órganos genitales. Una mujer, ya tú sabes que Marte está ahí, hay problemas ovarios. Porque Marte es como un cuchillo, quema. Es candente. Oye, dime, y por ejemplo, ¿nosotros podríamos leer la carta del Perú? Eso se llama astrología mundial. Titi, pero ese es un tema que hay muy pocos especialistas. Muy pocos. Es más complejo. Ahora, yo veo que hay muchas personas que normalmente se preocupan más por el karma que por el dharma. ¿Tú qué piensas sobre eso? Pero si usted se preocupa por el karma, tiene que al final darse cuenta que hay un dharma. O sea, que al final va a llegar al dharma. Pero es que muchas personas no conocen del dharma. O sea, hablan mucho del karma. O sea, el karma, sí, se lo merece, pues porque algo debe haber hecho, ¿no? O sea, incluso hay personas que a veces me dicen a mí, ya esperaré, bueno, esto es lo que me tocó esta vida, y ya la próxima vida seré feliz. En esta vida no he podido ser chef, ya, en la próxima vida seré chef. No sé, una cosa así, ¿no? Que también va en contra de lo que tú dices, del tema de buscar tu plan divino, tu felicidad, las cosas que tú quieres hacer, lo que te tocó a ti hacer. Y pero sin embargo... O, por ejemplo, si hiciste algún mal y que existe una manera, que es el dharma, de poder hacer el bien para quemar el karma. Y otra cosa que también te digo, ¿no? A mí, yo particularmente, me pasa que a mí el karma me viene así de rápido. Si yo hago algo malo en este momento, al día siguiente, ¡pum! Qué mejor para mí, ¿no? Quemar karma rápidamente. Pero eso pasa también cuando ya las personas están cada vez un poquito elevadas más espiritualmente. Me da la sensación, ¿eh? Bueno, mientras estás en este mundo real, en este mundo material, tú estás porque debes. Salvo que seas un avatar. Avatar quiere decir las figuras espirituales que vienen a ayudar al planeta. Como Jesús... personas Buda. Que vienen a ayudar. Buda. Pero eso se santos. Llaman avatar, Buda. Los santos. Los santos, Martín. Gurus. Vienen a ayudar a las personas. Entonces, ya están en un estado iluminado, pero necesitan apoyo. Entonces, Shankara, por ejemplo, vino a la India a arreglar todos los sistemas espirituales que estaban desordenados en la India. Pero bueno, a excepción de ellos, todos los demás deben algo. Tú debes algo, yo debo algo, claro. Porque estamos en esta materia. Y hasta que no lo solucionemos, no lo equilibremos, no vamos a poder salir de esto. El día que ya lo solucionamos, ya nos regresamos, nos quedamos en otra realidad, en otra dimensión superior. Y la verdad... En otras tareas, en otros objetivos más elevados. Pero todos vamos a llegar.
todos tienen que llegar, en algún momento van a llegar. Puede ser de acá en 1000 años o pasado mañana. Pero con mascarilla o sin mascarilla llegaremos. Se va a llegar. Alberto, ha sido encantador poder conversar contigo, realmente. Bueno, siempre estos son los temas que nos normalmente conversamos, ¿no? Extraño el cevichito, pues, ¿no? Gente que siempre nos íbamos a almorzar o a tomar un lonchecito para filosofar un poco. Bueno, es materialidad. Es un decir, lo bueno es de que en el mundo espiritual no existe ni el tiempo ni el espacio. Así que estamos igual juntos. Ni la dualidad. Alberto, muchísimas gracias, ha sido encantador. Mari dice, yo escucho Radio Felicidad. Gracias, Marita. Todos. Bueno, entonces nos estamos viendo. Muchísimas gracias por haber compartido hoy día aquí en Café Esotérica. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Que todo el mundo tome la senda espiritual, ¿eh? Ahí está la solución. Ahí está la solución. Tenemos pendiente más programas para seguir conversando. Gracias, Alberto. Nos vemos. Gracias. Chao. Nos vemos. Chao.